Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación. Hoy, en este miércoles día 22 de agosto, las noticias pasan por los siguientes titulares: La ONCE deja en Villafranca un premio de 35.000 euros. El servicio de ayuda a domicilio se verá reducido de forma importante en Villafranca debido a la falta de subvención regional. Más de mil personas pasaron en julio por el Museo Etnográfico. La Plaza de Toros de Villafranca albergará el decimotercer torneo internacional de bola y plaza. Y hoy comenzamos nuestro tiempo de información hablando de la suerte y de la ilusión. Clemente González Trinidad es vendedor de cupones de la ONCE en nuestra localidad y el pasado lunes, día 20 de agosto, vendió un cupón con el número 59.795, que ha resultado premiado con 35.000 euros. Clemente, aunque es de Torremejía, vende sus cupones en Villafranca y es esta ya la segunda ocasión en la que reparte premios en nuestra localidad. El cupón premiado fue emitido a través de la terminal punto de venta, una herramienta esta que todos los vendedores de la ONCE llevan consigo y que permite la elección personalizada del número que el cliente desee, entre otras muchas funciones. Si bien podemos contarles quién vendió el número, no podemos hacer lo mismo en cuanto a quién fue el agraciado, ya que éste ha expresado su deseo de que no se conozca, así no solo con el cuponero estaba fue allí en el Altozano, en la esquina de la caja rural. Me llegó una señora y me dijo que le diera un cupón de máquina de TPU. Lo saqué y cuando lo saqué, miré el número y me gustó porque era un número Capicú. Le digo a la señora: bueno, Un número bonito, me gusta. Y bueno, quedo ahí. Y al día siguiente por la mañana, cuando saco los informes, veo el número y digo: Este número me suena, este número es el que vendí ayer. Y esta señora no es habitual. Entonces digo, no lo vas a ver porque a lo mejor va cuando va al cajero cada cuatro o cinco días. Y ayer miraba, digo, a ver si la veo, para eso, pues lo vea. Y no la encontraba hasta que a mediodía me encontré con el marido y le, me dijo que no dijese nada, que no digas nada. Entonces él llamó a su señora, le confirmamos que el número lo tenía ella, yo muy contento. Pues. ¿Por qué quiso comprar este número? ¿Se lo dijo? No, 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 no me pidió un número concreto, uno de máquina. Ah, no le pidió un número uno de concreto. Máquina. ...uno de máquinas solamente... ...y yo le di el que salió... ...que no buscamos número especial, el que salió. Bueno, pues la suerte nunca sabemos dónde va a estar, ¿no?... ...ya sé que no se puede desvelar a quién le ha tocado el premio... ...pero sí, por lo menos, denos algunos datos, por ejemplo... ...¿qué es un matrimonio mayor, joven, eh, matrimonio necesitado de dinero, no? Bueno, no sé, la economía de cada uno... ...no lo sé, un matrimonio más o menos... ...unos 50 años, poco arriba, poco abajo... Eh, ...residente de Villafranca y bueno, no te puedo decir mucho más, no te puedo decir mucho más, porque si te digo mucho más, igual me lo caláis. Pero me decía usted que no son clientes habituales. No, no son clientes habituales. Gente que, bueno, esta señora cuando va ya al cajero de la caja rural suele comprar un cupón, pero vamos, va igual cada 4 o 5 días, cada 7 o 8 días, pero que no es de diario, no es cuponera de diario. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas vendiendo cupones aquí, Clemente? Porque no eres de aquí, eres de Torre Mejía, ¿no? Soy de Torremejía, pero mi descendencia de aquí, mi abuelo paterno era de Villafranca. A mí cuando me dieron a elegir, yo elegí Villafranca por el mero hecho de que mi abuelo era de aquí y bueno, no sé, pues veo un poco mis raíces y además veía un pueblo grande, me hablaron muy bien de Villafranca. Y llevo en enero, el próximo enero, hace 24 años que estoy en Villafranca. Y ya hace unos años di un premio bastante más gordo que este. Hace 9, 10 años, el día de Viernes Santo, repartí 100 millones de pesetas. Eran pesetas todavía. Y para mí, para pues aquellos fue una alegría y esto también, porque la cosa ahora, como está, con la que nos está cayendo, me alegro por mí y por los clientes. Ojalá hubieran sido muchos más. 35 mil euros, que no es moco de pavo, no está mal en esta época. ¿no? <laughs> sí, si lo traducimos en pesetas, que nos enteran mucho más pesetas, pues son casi 6 millones de pesetas, limpio ...porque eso no, no cobra nada Hacienda por eso... ...yo suelo decir que eso es como que sube una escalera... ...y te has subido seis peldaños de golpe... ...te quita... además el hombre me lo dijo... ...dice, me vas a dar un alivio tremendo... ...porque eso es un... el hombre tiene negocio... ...y bueno, estará un poco apretadillo como estamos todos... ...me imagino... ...bueno pues muchísimas gracias por atendernos... ...yo se agradezco mucho... ...además una alegría muy buena que hayan venido... Y mmm, siento no poder decírselo, pero es que me la han pedido ellos y esto es como, digamos, secreto profesional. Se va a saber, porque antes después pues, se va a saber, pero no quiero ser yo quien lo desvele. Bueno, muchas gracias. Siento mucho. Muchas gracias a vosotros. La concejala de Ayuda a Domicilio, Águeda Antúnez, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha criticado el descenso en el número de personas que reciben la ayuda a domicilio en nuestra localidad, un descenso que ha bajado hasta el 34,44% de la demanda cuanto antes se cubría el 64% y todo ello señalaba porque desde el gobierno extremeño no hay voluntad política de continuar ofreciendo estas prestaciones básicas. El Ayuntamiento Teniendo en cuenta la necesidad de este servicio, siempre ha realizado el esfuerzo de complementarlo. De las 6.844 horas que se subvencionaba, que eran para siete trabajadoras y media, y se cubría, aparte del 25% de estos costes, dos trabajadoras y media más. Asimismo, desde distintos programas y proyectos, se ha intentado siempre incrementar la cobertura del servicio, atender a más familias, complementando el de las prestaciones básicas. Así, en la actualidad están trabajando 11 trabajadoras dentro del decreto de experiencia. Hasta el año 2011 y durante los primeros meses del 2012, nosotros hemos estado prestando el servicio de las diez trabajadoras, aparte de las once, a través del programa de experiencia, para cubrir lo, lo máximo posible. Nosotros teníamos eh, 180 usuarios, cubríamos 116, lo que supone un 64%. Al dejar de existir este decreto, en la actualidad nosotros, eh, a través del programa de experiencia con las once trabajadoras, estamos cubriendo a sesenta y dos familias, lo que supone un treinta y cuatro por ciento del servicio. Es la primera vez que, desde, que el servicio de ayuda a domicilio no se garantiza como tal. Es un varapalo desde luego, para, para todos los ayuntamientos, para lo que son las familias que estaban recibiendo el servicio. Y, como no, para las personas que trabajan dentro de este sector, que la mayoría, por no decir todas, son mujeres, que no tienen otra salida profesional que no es esta. Águeda Antúnez criticaba también y hablaba de vara palo para usuarios y cuidadores las modificaciones introducidas en la ley de dependencia, que dijo rebaja un 15% las prestaciones económicas a los cuidadores, que también pierden sus cotizaciones a la seguridad social, entre otras modificaciones. Se les ha mandado una nota informativa por parte del Ministerio en la cual se le informa que, se, que pueden darse de alta para continuar cotizando, lo que supone un gasto añadido de 163 euros. Junto con la, la reducción del 15%, que es aproximadamente unos 55 euros menos de lo que cobraban actualmente, más luego todos los gastos que, que se están añadiendo del, del, del copago sanitario, la subida del IVA, pues la, la unidad familiar puede ser mermada en su, en su capacidad económica. Por, por todas estas medidas que viene adoptando el Gobierno de la nación. Se amplía el plazo para que las comunidades atiendan a sus dependientes sin generar retroactividad. Se pasa de los seis meses actuales a los dos años. Es decir, antes tenían seis meses para resolver los expedientes y ahora podrán hacerlo en dos años, sin que se genere derecho a cobrar los retrasos generados por estas circunstancias. Se simplifican la, los grados de reconocimiento de dependencia. Hasta ahora había seis niveles y con la reforma se pasa a tres grados. Antes había tres grados y dentro de los grados había dos niveles en cada grado. Ahora solamente se, se establecen grados, el Gran dependiente, dependiente severo y dependiente moderado. Se pospone al 2015 la incorporación de nuevos usuarios de grado 1, o sea, los dependientes moderados, que son los, eh, que, y que podrán adquirir el derecho a partir del 1 de, ju, de eh, Los que adquieran el derecho a partir del 1 de enero del 2012 hasta el 1 de julio del 2015 no tendrán eh, derecho a, a cobrar esta cantidad. Se establece el copago, que podrá ser del 90% del precio del servicio que este, está recibiendo. La comunidad autónoma podrá establecer un porcentaje mayor. La aportación variará en función de las rentas y del patrimonio. Tan solo los que tengan rentas inferiores a 532 euros al mes no tendrán que abonar el copago. En el servicio de ayuda a domicilio se fijará 14 euros la hora para los servicios relacionados con la atención personal y nueve euros la hora para los servicios relacionados con la atención a las necesidades domésticas y del hogar. Se establece la hipoteca inversa. Los dependientes mayores que estén en residencias ingresados y si su pensión no cubre los costes podrán avalar con la vivienda, tendrán que avalar con la vivienda habitual. El Gobierno también rebaja en un 13% el llamado nivel mínimo, el dinero que reciben las comunidades autónomas por cada dependiente en función de su gravedad. De forma que las regiones recibirán 283 millones de euros menos para atender a los dependientes con respecto al año pasado. Y sin duda en verano y pese a las altas temperaturas que vivimos en nuestra localidad, el número de turistas y emigrantes que llegan a Villafranca es muy elevado. Ellos se deja notar también en las visitas al Museo Etnográfico de nuestra localidad. Durante el mes de julio pasaron por el museo 1008 personas y en lo que va del mes de agosto la cifra se eleva ya a 530. No olviden que aún pueden visitar en el Museo Histórico y Etnográfico de Villafranca la exposición de esculturas del artista Mancerina. Y antes de entrar en el apartado deportivo, volvemos a recordarles que siguen estando a la venta las entradas para el concierto solidario por la Amazonia que va a tener lugar el próximo día 1 de septiembre en la Plaza de Toros de Villafranca, cuyo nombre es Manguaré y cuyos fondos se destinarán al Banco de Alimentos de Extremadura. El precio de la entrada es de 5 euros. Y como ya les contábamos también el día de ayer, volvemos a recordarles que a partir del próximo viernes, día 24 de agosto, se ponen a la venta en la oficina de turismo de nuestra localidad ubicada en el Ayuntamiento de Villafranca las entradas para gastromúsica que se celebra celebrará el próximo 31 de agosto. En los próximos días, 24 y 25 de agosto, se va a celebrar en nuestra localidad, como ya es una tradición, el que será decimotercer Torneo Internacional de Voley Plaza, que como novedad este año albergará la Plaza de Toros de Villafranca. Y además, en esta ocasión, la modalidad que se jugará será. Playa, no plaza, lo que servirá para que sea puntuable para el campeonato de Bola y playa de España. Como ya conocen, este torneo ha venido este año precedido de otras actividades deportivas más de playa, que desde el pasado jueves se vienen desarrollando también en la plaza de toros. El torneo fue presentado en el día de ayer en rueda de prensa, eh, que abría el alcalde en funciones y concejal de infraestructuras, Joaquín Rodríguez, quien resaltaba la excelencia del nuevo enclave para el desarrollo desarrollo Del deporte del volei y del resto de deportes de playa que, desde el pasado jueves, como decimos, se vienen desarrollando en la plaza de toros. Además, también destacaba Rodríguez Soler el gran trabajo de infraestructura desarrollado por el ayuntamiento para que el evento sea posible, así como el apoyo de la federación y el empeño de Antonio Díaz Trasmonte y de la delegación de deportes para que este evento con estas novedades haya sido posible este año. El concejal señalaba que es ...espera que Villafranca se convierta... ...en un referente del voleibol y playa en Extremadura. Lleva consigo un gran trabajo... ...y un gran trabajo de infraestructura... Y, de, ...y en este caso... ...desde la Concejalía de Deporte... ...de infraestructura porque como ya dijo mi compañero... ...en su momento cuando hicieron la presentación oficial... ...pues es un evento que ha... ...que ha llamado la atención precisamente... ...por la cantidad de trabajo... ...que se ha tenido que realizar en la Plaza de Toros... ...para remodelarla y transformarla... ...en un lugar pues cubierto de arena. Ha habido que, que llenarla pues con 170 metros cúbicos de arena, que esto, para que nos hagamos una idea, transformado en camiones, pues estamos hablando de unos pocos buenos de, de camiones. El trabajo ha sido desarrollado por la gente de infraestructura, como digo, a los que desde aquí quiero también agradecer el esfuerzo porque realmente era una cosa nueva y era una cosa nueva en la que creo que todos, en este caso, hemos quedado bastante satisfechos porque ha quedado, pues la verdad es que de dulce la Plaza de Toros, ¿no? a la que invito ya a todos, los, todos nuestros vecinos a que la, que la visiten y disfruten de, de las noches de verano viendo el deporte de, de verano que se está haciendo en Villafranca. Quiero también agradecer eh, la labor de la Consejería de Deporte a través de su concejal y, por supuesto, de coordinador, de Rafa Ortiz, quien en todo momento se ha puesto a disposición, de, en este caso, de Antonio Ortiz y de la Federación, que han sido un poco los precursores de, de, este, de este evento deportivo veraniego, porque han puesto a disposición, como digo, todo lo que es el tema de, de pues, elementos deportivos, todo lo necesario para que todos los deportes se puedan llevar, se vaya, se puedan llevar a cabo. Y un año más, el Torneo Internacional de Voley Plaza está apoyado por la Federación Extremeña de Voley. Y su presidente, José Carlos Dómine, señalaba que espera que el paso de Voley Plaza a Voley Playa sea beneficioso, aunque reconocía que la buena ubicación de la Plaza del Corazón de María, donde antes se celebraba el evento, era beneficio, beneficioso para la mayor afluencia de público. Hemos hecho el, el intento de dar un paso hacia adelante. Haciendo en vez de Vole y Plaza, que desde luego es una institución en Villafranca, a Vole y Playa para hacer una prueba más del circuito de Extremadura y además puntuable para el Campeonato de España de Voley Playa. Creo que en principio íbamos a hacerlo en el, en el mismo escenario, pero por motivos de, de seguridad no ha podido ser. El escenario de la plaza de Villafranca es excepcional, siempre lo hemos hecho allí y siempre ha salido fantástico. hemos tenido que cambiar la plaza de toros. espero que sea fantástico también porque dentro no es la primera vez ni será espero que muchas más plazas de toros de, de extremadura se hagan estos eventos. la verdad es que hemos dado un paso hacia adelante intentando que sea puntuable para el, para el campeonato de españa de voleibol playa y creo que haya dinero o no haya dinero se tiene que volver, se te, seguirá haciendo. Y esperando que este año, pues ese paso de calidad a Voley a Arena, eh, pues no sea francamente beneficioso para todos, tanto para la Federación como para Villafranca. Habrá que evaluar después los, los, los éxitos o los fracasos de este, de este paso. La verdad es que al no poder hacerse en la plaza, yo creo que en la plaza de toros y si la gente de Villafranca se anima, puede estar fantástico. Pero no es lo mismo que la plaza. Lo tengo que decir y, y todo el mundo lo sabemos, que es lo ideal. Lo hemos estado, hemos llevado mucho tiempo intentando hacerlo en la plaza, pero por motivos de seguridad, pues no se ha podido hacer. El coordinador del torneo, Antonio Díaz de las Montes, señalaba que la Plaza de Toros es para él un sitio idóneo para la práctica de este deporte, que tiene inconvenientes pero también importantes ventajas inconveniente el principal, el que ha reseñado José Carlos Dómine, que eh, supone pues que la gente que pasaba por Villafranca, pasaba por la plaza, pasaba por el centro del pueblo, decía que hay aquí y se paraban. ¿no? Ahora, de hecho, bueno pues tienen que irnos a ver allí a la Plaza de Toros, pero eh, en, 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 su, en, en su beneficio, en el beneficio de la organización, pues tenemos una instalación que, que está mucho más adaptada, más, más, más asequible para la organización. Eh, tenemos... ...algo muy importante que no teníamos en la, en la plaza... ...que es el servicio de aseo y duchas... ...que es interesante... ...y, y tenemos también la, la seguridad... ...de que todo el material que tenemos en la... Eh, ...que estamos utilizando pues está... ...está guardado, no está en la calle ¿no?... En ...las actividades que venimos haciendo estos días... Mmm, a, ...a mí personalmente me convencen... ...de que es un sitio idóneo, ideal para que se siguen haciendo actividades de este tipo en la plaza, quizás nos, nos, nos falte el empujón de que la gente conozca el sitio y que, y que por costumbre se acerque allí a la plaza, puesto que eh, al estar en un sitio alto de la parte de Villafranca es uno de los sitios más fresquitos en verano. Y estos días que ha hecho mucho calor allí, pues corría, corría el, el airecito y se estaba francamente bien eh, en, la, en lo que es la plaza. Otro punto a favor de la plaza es que tiene mucha más iluminación que la plaza que la plaza del Corazón de María. Entonces, bueno, pues son pros y contras, como decía, que eh, implican que tengamos que hacer una valoración final después con la participación y con, y con la, el grado de satisfacción de, tanto de jugadores como, como de organizadores, federación, ayuntamiento y en este caso también la asociación Boliplaza, ¿no? que son los tres pilares que conforman el, el torneo junto con la, las aportaciones de las casas y, y de las casas comerciales de Villafranca, que siempre digo que sin ellas este torneo no, no sería posible. El torneo comenzará en la tarde del viernes eh, para los menores de 14 años, para continuar con el torneo local, que también es puntuable para el internacional, que se desarrollará a partir de la mañana del sábado 25 de agosto. Eh, las inscripciones están de momento un poco paradas. No sabemos el motivo, el, el motivo principal, o, no, no lo podemos todavía catalogar. Pero bueno, en estos días esperemos cumplir las expectativas que marca la española, que es un mínimo de 12 parejas masculinas y 12 parejas femeninas. Los premios, pues eh, como en años anteriores, el, el primer premio son 500, 500 euros, 250 y me parece que 100 o 125 para el tercero. <music> Y ya se lo contábamos en el día de ayer. No olviden que desde hoy, día 22 de agosto, está abierto el plazo de inscripción para las diferentes actividades que se ofertan para la próxima temporada en las escuelas deportivas municipales. Las actividades ofertadas son baloncesto, balonmano, fútbol, gimnasia rítmica, natación, karate, tenis de mesa, patinaje y multideporte, que llega este año con novedades en multideporte, además de la iniciación deportiva de las más variadas disciplinas. Eh, se une este año también la impartición del ajedrez y del tiro con arco. el precio de la matrícula es de 20 euros. las edades de inscripción son de 7 a 18 años, excepto, excepto en multideportes, que será de 6 a 8 años, karate, de 6 a 13 años y gimnasia rítmica a partir de los 6 años. las inscripciones, como ya les venimos contando, se pueden realizar en la ciudad deportiva del ayuntamiento de villafranca a partir de las 9 de la mañana y hasta la 1 del mediodía. Si las temperaturas siguen siendo altas en el día de hoy, según la Agencia Estatal de Meteorología, las máximas pueden llegar en esta jornada a los 37 grados y las mínimas estarán en torno a los 20. Para mañana, y así llegará una bajada algo significativa con máximas de 34 y mínimas de 19. Mayor será la bajada el próximo viernes con máximas de 31 grados y mínimas de 17. Y el sábado bajará aún más hasta los 30 grados de máximas, y aunque las mínimas se van a mantener. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.